The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. Les digo una cosa importante, esta semana vamos a estar durante una horita aquí en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver cómo se cuece, digamos, la parte comercial. ¿Qué es comprar en Santa Cruz y qué es, lógicamente, aprovechar un día completamente perfecto de compras en la capital tenerfeña? Prepárense, pues ya comenzamos a viajar en Santa Cruz. Hasta ahora. Encuentro ahora mismo, queridos amigos, en la Plaza del Chicharro, en la capital tinerfeña. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Abbas Mougir, que es el secretario general de FAUCA. Él nos va a explicar lo que es FAUCA y también, lógicamente, va a hablarnos de lo que es el comercio en Santa Cruz. Pero recuerden, queridos amigos, recuerden que, como siempre, nos movemos a través de las islas con SICAR, la mejor opción para ir para todas partes, para moverse en todas las islas, en todos los aeropuertos, en todos los puertos de Canarias. SICAR, que es lo mejor que hay, eso lo digo yo, por supuesto. Y como dice el dicho, y la Dirección General de Tráfico, no, pero en serio, SICAR para todas partes, ¿eh? Y Abbas, yo sinceramente saludarte, ¿ah? Igualmente. Y en un sitio emblemático de Santa Cruz, la Plaza del Chicharro, aquí los carnavales, aquí los tenderetes, esto es un punto emblemático. Efectivamente, ¿ah? De toda la vida. Yo creo que cualquier chicharrero y cualquier persona que venga aquí al carnaval de Santa Cruz tiene que pasar y pasa siempre por la Plaza del Chicharro. Efectivamente. Es una zona de encuentro para todo tipo de actividad, ya no solamente el carnaval, sino cualquier actividad que se desarrolla a lo largo del año, siempre se tiene como uno de los puntos principales de la Plaza del Chicharro. Uh-huh. Esto es una zona comercial, y mejor que tú para hablarnos de zonas comerciales y del movimiento comercial en Santa Cruz, nadie, ¿no? Bueno, efectivamente, la federación, precisamente porque representa una federación que abarca lo que son las zonas comerciales abiertas de Canarias. Es la federación más representativa, y entre sus objetivos está el dinamizar las zonas comerciales, y una de ellas es Santa Cruz, una zona emblemática, una zona de las pioneras en cuanto a crear una zona, un espacio abierto de ocio, restauración, comercio, de actividades. Lleva, dentro de nuestra federación se encuentra Zona Centro, que es la asociación representativa de Santa Cruz y de la más antigua de Canarias, lleva más de 20 años constituida. Y por lo tanto, digamos que las actividades que se desarrollan aquí se hacen en coordinación muchas veces con la federación y otras pues con la administración, con el ayuntamiento en concreto. Y realmente, efectivamente, llevamos aquí ya prácticamente dos años desarrollando toda una serie de actividades y siendo un modelo de ejemplo y de gestión, pues no solamente de actividad de dinamización, sino también de gestión. Ajá. De la zona, y siendo un modelo para otras zonas de Canarias y sobre todo para otras zonas de la península. Uh-huh. Inclusive, pues ahora mismo estamos con un proyecto con Marruecos, donde estamos, digamos, exportando este modelo de zona comercial abierta, de gestión y dinamización. Pero bueno, hablando de Santa Cruz, desde luego llevamos aquí, siempre ha habido esa imagen de que Santa Cruz en los últimos años pues no estaba funcionando, había decaído un poco la actividad comercial. Nosotros creemos que, bueno, hemos hecho una gestión y una labor muy importante, una labor que ha venido en los dos últimos años acompañada. Yo creo que en los dos últimos años hemos estado recogiendo el fruto de todos esos años de trabajo que ha habido anteriormente, y que a pesar de la crisis que existe en estos momentos,
Nosotros consideramos que Santa Cruz, desde el principio del 2013, digamos que ha cambiado un poco su ritmo. Su ritmo, y ese ritmo lo ha cambiado a mejor. Efectivamente. A mejor. Yo creo que ha sido importante, por un lado, el trabajo realizado desde la propia asociación de Zona Centro y de la Federación de Fauca, pero sobre todo también ha sido importante la implicación y digamos que esa dualidad, esa compenetración o esa colaboración entre empresarios y ayuntamientos. Efectivamente. Y otra cosa importante también, que por lo menos en Santa Cruz, cada cierto tiempo y ya cada vez más a menudo, los fines de semana, es, digamos, que yo no pongo el nombre, no me acuerdo exactamente, pero digamos un Diversaldo, que no es Diversaldo, pero Santa Cruz está viva. Sí, un Vena Santa Cruz. Efectivamente, Vena Santa Cruz, efectivamente. Sí, pues precisamente esa ha sido una de las actividades donde hablaba yo, cuando hablaba de que esa colaboración con el ayuntamiento, con la administración, pues aquí creo que ha habido, digamos, dos personas importantes en dinamizar la actividad aquí en Santa Cruz. Ha sido por un lado el alcalde, evidentemente, como responsable de la corporación, y el responsable de la Sociedad de Desarrollo, José Manuel Bermúdez y Florentino y Tino Guzmán. Creo que han sido las dos personas que han dado un impulso diferente a Santa Cruz. Y desde abril del 2013 se puso en marcha un proyecto con el apoyo nuestro, totalmente del primer momento, de abrir el primer domingo comercial, el primer domingo cada mes. O sea, convertir el primer domingo cada mes en un domingo comercial. Okay. Digamos que existía ya y ya estaba, digamos, el aspecto legal para poder abrir el primer domingo cualquier tipo de establecimiento era una zona de gran afluencia turística, se había creado la zona de gran afluencia turística, por lo tanto, desde el punto de vista legal podía abrir quien quisiera en ese área, pero faltaba ese impulso que es el que le hemos dado desde la propia Sociedad de Desarrollo y de la propia Federación, que ha sido colaborar en realizar actividades de dinamización el primer domingo cada mes. El resultado está que desde abril del 2013 lo hemos estado haciendo con muy buenos resultados. Ya prácticamente se ha convertido, digamos, en un evento que muchas familias, ya no solamente de Santa Cruz, sino incluso de la isla, lo tienen, digamos, marcado en su almanaque para venir ese domingo a pasar un domingo de ocio, de diversión, de compra, de gastronómico. Efectivamente. Y bueno, creemos que eso le ha dado ese impulso a Santa Cruz que necesitaba, porque yo creo que si Santa Cruz funciona, o si funciona la área metropolitana, funciona el resto de la isla. Por lo tanto, es importante que haya actividad en una ciudad como Santa Cruz. Perfecto. Y aparte de eso, aparte de venir a Santa Cruz, antes de venir o después de venir a los domingos el primer domingo de cada mes, a divertirse aquí en la capital, a comprar, a gastar el dinero bien gastado, también recuerden que tienen la opción para descansar en los hoteles Bilif y Luabay, que los encuentran en diferentes puntos de las islas y también, lógicamente, en Península. Tomen nota, hoteles Bilif y Luabay del Grupo Globalia. La mejor opción para o antes de venir a Santa Cruz o después de hincharse de diversión en Santa Cruz y de compras, ir a descansar en dichos hoteles. Abas, ¿qué te digo yo? Que tú no sepas. La verdad es que Santa Cruz está bonita, sinceramente. Santa Cruz está cada vez más bonita. Santa Cruz se está abriendo. Y las moscas de Santa Cruz también están. Y las moscas, sí. Bueno, yo creo que la hora que es, han empezado a funcionar las moscas. Sí. Santa Cruz se está abriendo al mar. Santa Cruz necesita quizá dar un último impulso, que es esa apertura total, esa, digamos, remodelación de todo el frente marítimo, pero creemos que con el trabajo que estamos desarrollando, y yo aquí sí me gustaría decir que aquí los empresarios, el sector empresarial de Santa Cruz, es un sector que está haciendo un esfuerzo cada vez mayor por mantener su actividad, por generar empleo, por generar inversión, que yo creo que eso al final redunda en beneficio de todos. Por lo tanto, creemos que Santa Cruz está en la buena dirección, y esperemos que en esa línea pues continúe los próximos años. Efectivamente. Oye, pues ya lo verás, que sí, efectivamente. Amigos míos, seguimos aquí en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla Picudita. Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Amigos míos, la mejor opción para hospedarse en Santa Cruz, entre otras lógicamente, es el Hotel Silken Atlántida, que está justo en la parte moderna. Para más señas, por la 3 de mayo hacia arriba o hacia abajo según vengan, y por encima de unos grandes almacenes. Vamos a hablar con Gabriel Wolschaffen, que es el director del hotel, y a su vez, él es vicepresidente de Azotel, que es la asociación hotelera y extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife y todo lo que es la provincia tinerfeña. Vamos a saludarle, que es un gran profesional. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy buenos días, muy bien. Se te ve, por venir. Se te ve tranquilo, relajado, se te ve en forma, hombre. ¿Ah? Disfrutando. Totalmente. Disfrutando mucho de la ciudad y del hotel y de los momentos actuales que estamos teniendo, que bueno, que después de unos años complicados, todo hay que decirlo, pues se está respirando otra cosa. Estupendo. Oye, ¿te gusta, por ejemplo, beber agua? Dime que sí. Hombre, normal, ¿no? Es necesaria. Y cuando vas a Gran Canaria, aunque la tienes en tu archipiélago, pero cuando vas a Gran Canaria, ¿no te dan ganas de tomarte una botellita de agua de Aguas de Teror? Sin lugar a dudas. ¿La tienes aquí? Dime que sí. ¿Y tanto? Por supuesto, tanto por supuesto. Sí. ¿Ah? Bueno. Ya lo saben, tome nota. También en el Cirque de Atlántida, Aguas de Teror, la mejor forma de refrescarse diariamente y las 24 horas, porque es lo mejor que hay. Santo, sinceramente, santo elemento, el agua. Gabriel, hablar contigo de Azotel, la zona de Santa Luz de Tenerife, la capital de la isla de la provincia, digamos que es hablar con el vicepresidente de la asociación y, por supuesto, como hotelero, gran conocedor del sector aquí en la capital. Entonces, explícanos un poquito más o menos cómo está la situación. Bueno, la situación actualmente está algo mejor de lo que ha estado estos años atrás. Estamos teniendo un año 2014 exponencialmente por encima del 2013, con mejores cifras, sobre todo en ocupación general, pero sobre todo en ocupación internacional. Ajá. Es donde estamos viendo un salto cualitativo importante. La inmensa mayoría de los hoteles del área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna pues están teniendo mejores resultados que el año 2013, y estamos a la expectativa de ver cómo viene sobre todo un segmento muy importante para nosotros, como es el de los cruceros, que empieza la temporada ahora y esperamos que por lo menos sea igual que el año pasado. Y claro que el puerto de Santa Cruz es uno de los puertos claves para los cruceristas. Es hoy por hoy el tercer puerto en importancia en mercado de invierno a nivel nacional. Estamos hablando de que se mueven cerca de 1 millón de pasajeros entre clientes y tripulaciones, ¿no? Ajá. Y eso para nosotros está siendo un segmento de mercado muy importante para la ciudad. Gabriel, antes, por ejemplo, antiguamente, y no hace mucho tiempo atrás, también había un movimiento en el sector, digamos, artístico, porque venían artistas de la península, incluso artistas internacionales, y se hospedaban por cercanía también y por calidad, se hospedaban en este hotel, en el Cirque, aunque también iban a diferentes establecimientos de la capital. Ya eso, claro, con todo el tema que ha ocurrido, por no dar más detalles, ¿eh? Ya eso ha bajado mucho también, ¿no? Ha bajado mucho. Estos últimos 5 años han sido muy, muy complicados en ese aspecto. Ha habido tantísimo recorte que se ha notado muchísimo el que dejaran de venir clientes, ya no solamente vinculados al tema artístico, que así ha sido, sino empresas que han quedado en el camino, que han ido desapareciendo. Hemos tenido que espabilarnos y buscar otros nichos de mercado, de clientela que pudieran venir a la ciudad, y en eso estamos. Se está consiguiendo pues ampliar el abanico de clientes y estamos pues relativamente contentos. El tema cultural y artístico parece que se está reactivando, y aquí tenemos una serie de instalaciones, sobre todo muy cerca del hotel, que son emblemáticas, únicas, uh-huh. Como puede ser el auditorio, el recinto ferial, el teatro, el TEA, y notamos que este año 2014 pues hay una cierta mejor actividad que en años anteriores, lo cual es muy positivo. Y eso te iba a preguntar también, digamos que por parte de Azotel, las previsiones o el panorama como lo ven, o sea, ahora ya que sé que así, bueno, ferias de turismo a nivel mundial hay prácticamente todos los días, todas las semanas, uh-huh. Pero lo más fuerte, lo más que le llega aquí al canario es la emblemática Fitur, que es la nacional, la que tenemos en Madrid todos los años, y después está la ITB, la World Travel, etcétera. Pero ustedes como asociación, como Azotel, ¿cómo ven las previsiones, por ejemplo, para el final de 2014, 2015. ¿Hablamos del área metropolitana? Sí, ajá. Más o menos. Bueno, las previsiones, insisto, son mejores que el año 2013. Ajá. Estamos hablando de un incremento más o menos entre un 10 y un 15%, depende de qué establecimiento en la ciudad, de ventas por encima del año pasado. Lo que pasa que las ventas son un parámetro importante, es un ratio a tener en consideración, pero después la rentabilidad es lo más importante para los hoteles, y ahí todavía nos queda camino por andar. Hay que volver un poco a la senda de tarifas que se movían antaño, que eso sí que bueno, se ha quedado un poquito en el camino y es vital para la supervivencia de los hoteles. Y en cuanto al tema congresual que me estabas comentando,
Para nosotros es una pata importantísima para la ciudad. Aquí se ha creado recientemente una marca propia que se llama Meeting Inn Santa Cruz de Tenerife, en la cual participamos no solamente la patronal hotelera, sino el cabildo y el ayuntamiento, cada uno pues aportando unos recursos, y tenemos un personal trabajando para esa marca y vendiendo exclusivamente los recursos que tiene Santa Cruz de Tenerife para ellos. Perfecto. Y por último, Gabriel, el Hotel 5 de la Atlántida, viendo en popa. Bueno, estamos contentos. Es un hotel que ya está muy asentado en la ciudad, está en un centro estratégico, en una arteria principal como es la Avenida 3 de Mayo, rodeado de los principales centros comerciales, de las piscinas naturales, del auditorio, del recinto ferial. Y en definitiva, pues son 13 años de trayectoria que acabamos de cumplir. Sí, parece mentira. Recientemente, parece ayer. Mentira. Me acuerdo aquella carpa que pusieron ustedes en inauguración. Sí, sí, efectivamente, sí. Pues son 13 años ya. Pero insisto, es un hotel muy reconocido en el aspecto interinsular y peninsular, sobre todo. Y la verdad que estamos muy contentos de ser partícipes del mundo turístico de esta importante capital como es Santa Cruz de Tenerife. Perfecto. Y cuando te vayas a vacaciones, no te vayas a Península ni por ahí por el Caribe, date un salto, te vas con tu familia, coges un avioncito y te vas a La Palma. A La Palma. Ahí puedes disfrutar de los llanos aridanes, puedes disfrutar de la capital, te vas por el norte a San Andrés y Sauce, te vas para Barlovento, te metes por el Monte de los Tilos, te metes a la Caldera de Taburiente, te tomas un vino en El Paso, vas a Los Indianos en febrero, el próximo año la vas a la Virgen. Bueno, todo eso en La Palma, no te olvides. ¿Vale? Ahí estaremos. Perfecto. Gabriel, muchas gracias. Un placer estar en su casa y bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias. Amigos míos, seguimos en la capital tinerfeña y no se vayan porque todavía nos queda un rato largo. Y es más, después volveremos al Silken porque Bruno, el chef del hotel, nos va a hacer maravilla. Hasta ahora. Y nada, amigos, estamos ahora mismo, seguimos en el recorrido de Santa Cruz de Tenerife y estamos con Begoña Alcántara, que es la presidenta de la asociación Soho, que ella nos va a explicar de qué va el tema. ¿Algo comercial sé qué es? ¿Cómo estás, Begoña? Bien. Y estupendamente, ¿no? Sí. ¿Y la familia Alcántara bien? Estupendamente. Ah, cuéntame, tal, en fin. Mira, Begoña, estamos ahora mismo en una zona de Santa Cruz, esta es la calle... Vieri Clavijo, efectivamente. Vemos que está adornadito los arbolitos, quedaron muy bien. Eso es punto, ¿no? Que le han hecho crochet. Sí, está hecho a mano. Ajá. Por personas voluntarias de Santa Cruz. Ajá. Cada diseño es original. Además, el Urban Nighting se hace por todas partes del mundo. Ah, fíjate. Pero la verdad que nos han llegado mensajes de muchos sitios porque aquí hemos logrado hacer cosas muy originales, ¿sabes? Ah. Normalmente lo que se hacía eran trozos tejidos a punto sencillo, todo muy, muy similar. ¿Sí? Y aquí, si te fijas, cada árbol tiene un diseño completamente diferente. Totalmente. Además que es más curioso así, ¿no? Bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito, muy bonito. Uh-huh. Esto se ha convertido en una ruta, de hecho. Ahora hay gente haciendo fotos de los árboles a todas horas del día. Pues mira, perfecto. Uh-huh. Y aparte de esta exposición de árboles que tenemos aquí, ustedes son una asociación de comerciantes, ¿no? De empresarios. Y restauradores. Efectivamente, sí. De esta zona. Sí. Que se han dedicado, se han unido para, digamos que movilizar, ¿no? Vamos a ver, esta zona que está en el centro de Santa Cruz, pero es siempre la olvidada. El movimiento baja por la calle del Pilar, hay movimiento en un castillo, pero esto es un triángulo que se queda más abandonado. Entonces decidimos unirnos hace 3 años para luchar contra eso, para poner esta zona en movimiento, para ponerla en el mapa. La zona tiene muchos valores, es muy agradable. Santa Cruz tiene un clima muy agradable durante todo el año. Se presta a venir de paseo, se presta a venir de terrazas y se presta a venir de compras. Las tiendas también son singulares. Aquí prácticamente en la asociación no hay ninguna gran franquicia. Hay alguna pequeña franquicia, pero siempre con concepto de pequeño comercio, okay. Donde te conocen, donde te tratan muy amablemente. Es por lo que nos distinguimos. Ya. ¿Y cuántos son más o menos ahora mismo? Ahora mismo somos unos 50. 50, que se dice poco y pronto, pero son 50, ¿eh? Que la unión es la fuerza. Sí, sí. Y me dice que son tiendas, son restauradores, son tascas, sí, de todo un poco. Todo, lo que pasa es que en esta zona hay bastante tienda, por ejemplo,
de que a la vez dan cursos. Por ejemplo, tienes Jumping Clay, que te da cursos de porcelana fría. Jumping Clay. Sí. Aquí tienes uno de bisutería, enfrente está Labores el Escudo, detrás tienes uno de clases de cocina. Ajá. O sea, es un poco lo que nos diferencia. Y luego las marcas también son diferentes a nivel de boutiques y todo eso. Siempre encuentras marcas diferentes fuera de lo que es la franquicia. Claro, claro. Yo creo que es una zona que de verdad que merece la pena, que cada vez nos tienen más en cuenta y que cuando esto levante vamos a hacer la bomba. Efectivamente, ya verás que sí, efectivamente. Y no tardará mucho porque cada vez se ve más gente por esta zona. Además, sí, la zona es bonita, es agradable, tú lo has dicho. La zona es muy agradable, sí. Mm. Es muy agradable. Vienes por acá a pasear, tomarte un vinito por la tarde noche, a picar algo, vienes por el día, por ejemplo, de compras, tienes de todo un poco, como bien ha dicho Begoña, y encima lo pasas bien. Y si te aburres, que no te vas a aburrir, sacas el teléfono móvil y te pones a hacer fotografías a los árboles, ¿eh? Y se las envías a todo el mundo, a todo lo que quiera. Es uno. Total, pues están una maravilla, o sea, sinceramente. De todas formas, hemos hecho muchas iniciativas, todas son de cara un poco a la decoración, a llamar la atención. No sé si conoces lo que hicimos en Navidades, lo hemos hecho ya 2 años, que llenamos las calles de unos pirulíes hechos con unos pirulíes rojos. Pues este año vengo. Y pues venga. Y queda muy gracioso. Entonces, siempre vamos procurando llamar la atención con actividades, porque un concierto sí, llenas un día las calles, pero luego a nivel de ventas eso no se refleja. Estamos buscando actividades que lo que hagan es que la gente, cuando se pregunte a dónde voy, venga aquí a Soho. Sí, efectivamente. Oye, el hombre del tarado que nos quiere acompañar también, pero bueno, vamos a ver. Y te pregunto yo una cosa, Begoña. Tú, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones un fin de semana, o no sé, una Semana Santa o algo de esto en verano, ¿verdad que te vas al sur? Dime que sí. Sí. Ah, y verdad que en el sur, si vas directamente a los cristianos, te vas a encontrar con el Hotel Paradise Park. Dime que sí. Sí. ¿Verdad? ¿Y lo conoces? Sí. Ah, es que estás quedando bien, ¿eh? Sinceramente. ¿Cuántas piscinas tiene el hotel? No lo sé. 3. Bueno, tiene unas cuantas, pero la verdad que está sinceramente muy bien. Te lo aconsejo para que vayas con tu familia, vayas de fin de semana romántico, vayas de yo digo, con todo el grupito de gente y lo pasan fenomenal. Toma nota, Hotel Paradise Park en Los Cristianos. De acuerdo. Tienes un bufeto incluido que es espectacular. Un espectáculo nocturno que es de maravilla. Unas piscinas buenísimas. Las habitaciones de ensueño. Bueno, vete, no te cuento más. Vale. Vete que lo vas a comprobar. Y nada, amigos, ya lo saben, cuando vengan a Santa Cruz de Tenerife, entre otras cosas, entre otras opciones, vénganse por aquí. Asociación Comercial Soho, que es esta zona de aquí, que está de maravilla. Lo van a pasar fenomenal. Begoña, dame un besito, mujer. Cuídate mucho, ¿eh? Vale, venga. Gracias. Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Y caminando por Santa Cruz, hemos llegado ahora mismo a la calle de la Noria. O sea, digamos que hoy por hoy es el centro neurálgico del ocio nocturno aquí en la capital. O sea que, hombre, hay diferentes también lugares, ¿no? Pero normalmente la gente se concentra más aquí. En años anteriores, hace mucho tiempo, fue, por ejemplo, la Avenida Naga. Hoy en día es la Noria. Vamos a hablar con Fran Merino, que él es empresario aquí en la calle de la Noria, para que nos hable, digamos, de lo que se cuece, lo que se vive el día a día. El día a día. Fran, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Estupendo. Oye, estamos aquí en una terraza fenomenal, ¿eh? Verdad que es muy agradable. A la sombrita. Esto es la azotea Baobab. Exactamente. Baobab, quedó bien, ¿no? Baobab. Muy bien, con 3 B's. Perfecto, efectivamente 3 B's. Oye, Fran, aquí me imagino que el movimiento en la Noria, como desde el principio hasta la fecha, tiene que estar, digamos que, o está, sigue siendo... El movimiento sigue siendo importante. Ajá. No tiene nada que ver con lo que pasaba hace 4 o 5 años, pero por suerte, poco a poco, trabajando todos juntos, estamos consiguiendo que la gente vuelva. Ok, perfecto. Y aquí tienen, en esta calle, tienen restauración, tienen bares de copas, tienen menos tiendas. Menos tiendas, que nos harían mucha falta, la verdad, porque le daría más vida diurna a la calle. ¿Por eso? Sí, es una gran... De hecho, en su día se intentó hablar con alguna tienda un poco grande para que viniese para acá, pero no se consiguió. No. Hasta que no se hiciera masa crítica suficiente para que realmente fuera un polo comercial, claro, a la gente no le convencía. No le convence. Aparte de los restaurantes, aparte de las tascas y todo esto, también están los locales de las murgas. Hay agrupaciones exactamente de... Ajá. Carnaval. Sí, Diablos Locos, La Nifunifá, Mamelucos. O sea, que esto en época de carnaval tiene su tenderete. Pues no, aquí no. Es la zona más tranquila de Santa Cruz, yo creo, pues de noche, fíjate, en carnavales. O el precarnaval, o sea, los ensayos puede ser también. El precarnaval sí, y el carnaval de día también. Ajá. Por el carnaval de día se ven, pues, a toda la gente de las agrupaciones que se van pintando, van ensayando, vienen las familias a verlo y hay mucho trajinta gente por aquí. Sí, efectivamente. Pero de noche es una zona tranquilísima. Tú me comentabas antes, hace un par de minutos, me comentabas que no es la Noria lo que era antes.
O sea, al principio había más movimiento, ahora ha bajado un poquito. ¿Será porque, no sé, la gente se ha cansado o han encontrado otras, digamos, otras opciones? Yo creo que hay varios motivos que pueden justificar el hecho. Sin duda, uno puede ser que al final la gente se aburre muchos años en la misma zona. No cabe duda que también el contexto económico no favorece, hay gente que sale menos, sí, sale con menos frecuencia, y eso al final también se nota muchísimo. Ya. ¿Tú crees que habrá, por ejemplo, competencia con la Laguna? ¿Puede haber competencia? Yo. ¿O la Laguna? Yo creo que, se complementan. No creo que haya tanta competencia. No, no creo que sea ese el motivo. ¿Lo ves tranquilo? Lo veo tranquilo, sí. Perfecto. Oye, ¿cuántos locales hay? Porque, o sea, ustedes están dentro de lo que es la Asociación de Ocio de la Noria, ¿no? Bueno, nosotros realmente lo que hacemos, a raíz de justamente que la cosa se empezó a poner un poco más complicada, dijimos, bueno, pues a ver si entre todos nos aunamos esfuerzos y conseguimos hacer, o sea, sacar iniciativas propias de los que estamos aquí en la calle. Somos 10, básicamente. Ok, perfecto. Y son cosas como, por ejemplo, pues la iluminación navideña. Pues dijimos, mira, pues vamos a por nosotros, pongamos un dinero, hagamos una contratación propia a nosotros para hacerla un poco más bonita, a ver si la gente así pues viene a verla. Claro. Montamos también el año pasado la feria de abril. Pues igual, compramos la decoración entre los locales, hicimos hablamos con los medios y vino gente, sí, sí. Ah, pues mira. También apostamos por los medios días de fin de semana familiares. Tenemos castillos hinchables, traemos algún mago, alguna animación, y hemos hecho una apuesta fuerte por los padres con los niños. ¿Y es sábado y domingo, solamente domingo? Sábado y domingo. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todos los sábados y domingos tenemos castillos hinchables y animaciones. Perfecto. Tienes que subir de vez en cuando a la Laguna, no es por nada, e ir directamente al Hotel Laguna Nivaria. Me da la impresión de que sí. Sí, al spa, que tiene maravilloso. Sí, ¿ya sí lo probaste? Mi mujer el otro día fue, sí. Una maravilla de spa, muchacho, que te quedas alucinando. O sea, es pequeño, ¿no? Es pequeño, pero es muy coqueto. Muy coqueto. Tienes sauna, tienes masaje, tienes la piscina, tienes los chorros. Mira, pero es una auténtica, un jacuzzi que te metes dentro y como te descuides te quedas dormido. Sí, es muy agradable. Es una maravilla, una maravilla. Y después de disfrutar de las instalaciones de la Laguna Nivaria, pues también, oye, pues estemos en la Noria, pero te das una vuelta también por la Laguna, claro, a visitar, sí, a tus compañeros, tus colegas de la zona. Efectivamente, sí, sí. Los vinitos con el frito lagunero. ¿Eh? Eso es una ventaja. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, todo el año es verano. Prácticamente. Sí, frío hace poco y llueve menos todavía. Frío, en invierno te pones un suéter y si acaso por encima, ¿no? Es por verdad, encima. Sí, sí. Ahora, si vas al norte, sí te abrigas más. Desde viaje por la mañana con chaqueta. De hecho, hasta en agosto aquí puedes una chaqueta en la efectivamente, Laguna. Efectivamente. Sí, sí. O sea, que ustedes hacen esas actividades, ya hicieron el tema de la feria de abril, los fines de semana familiares, uh-huh, y digamos que durante el día, o más que nada, las noches así de verano, o ahora que entramos en invierno, ¿tienen previsto también hacer algo, actividades para la vida nocturna, para los fines de semana? Estamos un poco limitados, o sea, porque un poco también con el descanso de los vecinos, pues no podemos hacer actividades que hagan ruido en la calle. Ya. Entonces lo que hemos apostado sobre todo es por actividades más bien diurnas. ¿Diurna? Hemos traído también, hicimos exposición de coches de Ferrari hace unos meses. Ajá. También hicimos otro día una de coches antiguos. Buscamos hacer cosas que sean un poco novedosas, que no, yeah, se hagan siempre, para que la gente venga de día. Yeah. Aquí, por ejemplo, el Baile de Magos de Santa Cruz lo hacen aquí. También, fantástico. Exactamente. El ambiente precioso. Se acota la calle y se montan todas las mesas en toda la calle y se montan aquí la... Y además que ustedes también participan, me imagino, en el sentido de la gente que viene a participar en el Baile de Magos, aquí en sus mesas, apagan la mesa y comen ahí. Pero las copas también se las toman en los la copa, las cañas, las copas, las botellas de vino, por supuesto. Normal, sí, sí. O sea, que ustedes vengan a vender copitas y tal. ¿Comida mucho esa noche no venden? Comida prácticamente nada. Algunos locales hacemos pues copas arrugadas. O sea, cuando hay extranjeros a lo mejor intentamos dar alguna muestra gastronómica típica de Canarias. Sí. Pero no, realmente el grueso de la venta es... Sobre todo caña. Cañas, ¿no? Botellas de agua y copas de vino también. Claro, la caña es más barata. Lo único que... Sí, y la gente realmente tampoco quiere... No es una noche tampoco de muchos cubatas, no sé. Ya. Es lo que... El tema de la caña es que, claro, cuanto más cañas bebas tienes que estar cerca, o sea, tener un baño localizado. También es verdad, sí, sí. Porque si no me parece, ¿eh? Porque sinceramente, en fin. Mira, Frank, ya para despedir, me gustaría que me dieras un avance o me hables, por ejemplo, lo que ustedes tienen previsto, ¿eh? Para épocas navideñas, por ejemplo. Pues en Navidades queremos hacer, este año lo vamos a hacer seguro, queremos hacer una entrega de cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel. Uh-huh. Ya lo haremos en prensa, pero queremos poner un día para que los niños puedan venir a la Noria un fin de semana. Ajá. Y entregar sus cartas a los Reyes Magos. Y también queremos hacer más animaciones específicamente para esos días de vacaciones escolares. Perfecto. Queremos traer magos, zancudos, los castillos hinchables, por supuesto. Uh-huh. Y luego la Galla de Noria es famosa por las cenas de empresa. De hecho, Bavaria ya tiene reservadas varias noches de diciembre. O sea que ya tiene ya más o menos el tema ocupado. Estamos todos ahora en la campaña de las cenas de Navidad. Ya, así que esperamos que sea tan buena como ha sido hasta ahora. Todos son ciclos. Navidad, después vienen los carnavales, que también esto se llena. Sí. ¿Ah? Tú lo acabas de decir, el carnaval de día. Después viene la Semana Santa, más tranquilo. ¿Ah? Aquí exactamente. Luego vienen las fiestas de mayo. Ah, el baile de magos. Baile de magos, el verano.
Y hay una cosa que también es muy buena para la calle de la Noria, son los cruceros, que estamos deseando que arranquen ya, pues, porque es una calle que es digna de visitar. Hay mucha gente que viene a ver la iglesia, viene a ver el puente, se da el paseo, y como todos los locales tenemos menú de mediodía, pues aprovechen y también todos hemos hecho un poco una variación de los menús y hemos incluido algún plato pues más típico canario que la gente lo busca, al igual que vinos también de aquí que la gente quiere probarlo. Pues mira. Entonces es una, de octubre a enero, febrero hay una afluencia turística de cruceros muy importante. Perfecto, perfecto. Pues Frank, te digo yo, oye, suerte. Muchas gracias por invitarnos, Omar. No, gracias a ti por estar aquí también, por abrirnos las puertas de tu casa. Y recuerden, estamos en la azotea, miro porque está aquí en la mesa apuntado, la azotea Baobab, que es un local, un establecimiento familiar, me dijiste, ¿no? Exacto, sí. O sea, que toca en familia, y así. Y les digo otra cosa, el mural, cuando vean, el mural que está aquí, una maravilla. Ténganlo en cuenta, hasta ahora. Fíjense en esto, amigos, fíjense en esto, porque la verdad que es una auténtica maravilla. Aquí veo tomate, veo parmesano, veo fresa. Parmesano que no es cebolla. No te rías. Veo fresa, tomatito. Aquí veo esta hierba verde que puede ser... Ancho y fino. Rara, sí. Ancho y fino. Exacto. Ok, rara. Y es una ensalada que pueden ustedes degustarla aquí en el restaurante Tacoronte del Hotel Silk en Atlántida, en Santa Cruz, que lo van a pasar fenomenal y van a comer como auténticos reyes. Sí. Bruno Lorenzo, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eres el flamante jefe de cocina de este hotel? Bueno. Desde hace 13 años, dice fácil, casi, ¿eh? Nada. ¿Ah? Una vida. Éramos pibitos los dos, ¿no? Yo era bastante, sí. Yo también. Tres, ¿no? Montones. Yo también, en fin. Oye, Bruno, ¿qué es lo que tenemos aquí ahora mismo? O sea, la ensalada la estamos viendo, tiene un nombre, tiene una preparación. Sí. Ajá. Es una ensalada, hemos hecho una versión de la ensalada típica que nos comemos siempre con tomate canario, siempre rápido. Hemos puesto el ácido también de la fresa, que le va súper bien. Y hemos hecho el aliño, lo más esencial para mí de esta ensalada es el aliño de lima. Ajá. La ralladura de lima con la sal y pimienta rosada. Perfecto. Le da un toque cítrico, que es lo que le hace falta y queda de lujo. Perfecto. Estas son unas pinzas que vas a cogerla para servir, ¿no? Sí, sí, sí. Y amigos, esto después de dar una vueltita por Santa Cruz de Tenerife, después de disfrutar de las calles de Santa Cruz, el comercio, el turismo, el ocio, llegar aquí al Hotel Silk en Atlántida. Que nos preparen esta ensalada, degustarla, disfrutarla, como vamos a hacer nosotros ahora, es un auténtico lujo, sinceramente. Yo no te espero, Bruno, porque de verdad que el hambre llama. Oye, la mezcla de... Voy a hacer la fresa con el tomate y el parmesano. Parece los tres a la vez. Es una mezcla tan alucinantemente rica, de verdad, que Bruno, de verdad, yo te guardo las manos en la imaginación. Señores, vengan. Y cuando entren al restaurante, o antes de entrar, fíjense el carré que está por fuera y ven el precio. Totalmente barato, ¿no? Y baratísimo, sinceramente. ¿Eh? Bueno, la verdad, chapo por ti, macho. Muchas gracias. Esto es... Nada. Decía Ferran Adrià que el valor, que cualquier producto tiene el mismo valor. O sea, la gente piensa que lo caro es lo... No, no. Hay producto como el tomate que tiene un valor, que nos gusta un montón. Con una mezcla adecuada puede ser un sabor exquisito. Buenísimo, francamente. Entramos ahora mismo, amigos míos, en el segundo round del combate contra el Silk en Atlántida, ganando el Silk, lógicamente, porque la ensalada estaba espectacular. Bruno, what is this? Mira, eso es un atún canario que cogemos aquí en las costas nuestras y siempre le da mucha fama al atún de Almadraba y todo eso. Y este atún lo cogemos nosotros para promocionar nuestro producto, que eso es una lucha que tenemos siempre. Puede que no tenga tanta pompa y platillo, pero para nosotros es fantástico y lo intentamos usar siempre que podemos. Y una papa asada, como si fuera una papa arrugada, la conocemos nosotros, pero es verdad que para la gente de la península comerse la papa con piel es algo más novedoso, más extraño. La patata asada, pues hacemos la papa arrugada y después la asamos, la cortamos y la terminamos de marcar en la plancha. Muy bien.
Mira, ¿y qué más? ¿Cómo es el truco? ¿Cuánto tiempo en el fuego, etcétera? ¿Cómo es la historia? Pues nada, el atún es un pescado, la verdad, que se puede comer hasta crudo, como los japoneses lo usan en el sushi, es un pescado muy agradecido. O sea, si es buen, si es de buena calidad, no hace falta volverse muy loco con la temperatura. Y nada, solamente está aliñado con un poquito de soja para darle un poquito de ese toquito que necesita, saladito, y un poquito de sésamo para darle un toquito crujiente, sin más. Por favor, maestro de ceremonia, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama este plato? ¿Atún galán? Nada, esto es el lomo de atún asado con una papita, sí, con la papita. O sea, igual. Que viene el cliente y lo pide y dice, mira, ponme un lomo de atún asado. Sí, es el pescado que tenemos ahora mismo. Perfecto. Si sí, vete, vale. No me dejes solo. Importante, coge la barbacoa, que está por ese lado, si puedes. ¿Cuál es esta? Esa de ahí, sí. ¿Esto? Eso rojito de ahí. ¿Este rojito de aquí? Ahí, si puedes. Vale, esto de aquí, un pelín aquí lo cogí. Un toquito para que lo pruebes. Otro poquito de aquí, ok, lo ponemos aquí. Y yo me adelanto a probarlo porque ya me llega el olorcito. Está en su punto calentito de maravilla. Sí. ¿Cómo se llama el difunto? ¿Cómo se llama el atún ese? Este es un atún canario. Este tiene, este sí viene con timbre. Este pedigrí. Sí. Perfecto, sí. De verdad. Además que la mezcla de atún con la papa, la salsita esta, no me acuerdo el nombre. Es una maravilla, sinceramente. Oye, de verdad, no me cansaré de repetirlo, sinceramente. Dedícate a esto, Bruno. Bueno, a ver si te da bien. A ver, me da para comer. Yo me quedo mirando, de verdad, sinceramente, veo aquí un manjar de dioses, que quiere decir postre, dulce, rico, con helado, con galleta, con perejil. Nah, yo era huerto. Bueno, es no, prima hermana. Es prima hermana. Huerto y ya está. Sí. Y un frenazo de... De natilla. Natilla artesanal. Natilla. Y el plato está bonito, ¿eh? Una pizarra. Está original. ¿Es una pizarra? Una pizarra. ¿Eh? ¿Se llama pizarra? Se llama pizarra. Vale, perfecto. Oye, ¿cómo se llama esto que está sobre la pizarra, Bruno? Mira, eso es un culán que hacemos nosotros aquí, que hacen nuestros pasteleros, o nuestra pastelera en este caso, sobre con un heladito de galleta María, que nos gusta un montón, y en el helado está fantástico. ¿De toda la vida? Sí. Natilla normal también de toda la vida, porque al final son sabores que le gusta a la gente. Natilla, no son tan. No, natilla. Vale. De la que cuesta hacer, sí. Y nada, y un crunch, o sea, y una sopita de chocolate blanco para agarrar un poquito, que se pone dura, nada más tocar el helado, se queda crujiente y da sensación de crunch. Vale, perfecto. Dime tú cómo empezamos, porque esto es una obra de arte. Nada, de arriba abajo. Vale. ¿Cucharo o tenedor? Lo que más rabia te dé. Cuchara. Que sí. ¿El árbol lo coges tú? Eso, quítalo. Eso solamente es para que dé un toquito de aroma. Esto me estoy llevando. ¿Lo ves? Oye, es que está pegado aquí. ¿Cómo se queda? Oye, mira. Se queda crujiente. Oye, qué rico, ¿eh? Francamente, me lo llevo a la casa. ¿Coges tú la mitad de la galletita? Sí. Venga. Para que no me llame, no me llame abusador. ¿Ves? De arriba abajo. Me te cuento aquí. Cuidado con la galleta. Pum. Ajá, ok. Ahora coges un pan. Entonces, yo ahora te... Esta parte para ti, mira, que culán más que está joven. Líquido por dentro. Ajá. Se me existe. Ah, mira, a ver. Maravilloso. Aprovecho tu esa. No tengo. Déjame esa parte también. Sí. Venga. Sin miedo. Esto que soy yo aquí, ¿qué es? Más crunch. Y esto, ok. Aquí. Tira por abajo. Yo me voy a cargar todo. Y luego. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Fenomenal. Lo mojamos por aquí, estupendo. Dios. Buenos sabores. Oh, esto es tuyo, ¿eh? Ese es mío, perfecto. Sí. Qué divinidad. Yo les recuerdo, queridos amigos, que nos pueden sintonizar, aparte de esta gran pantalla, toda la semana. También se meten en YouTube, ponen Viajar en Canarias, y ahí estamos. Van a Facebook, pinchan me gusta, ahí estamos. Y en Twitter, por supuesto. Les perseguimos siempre. Bruno, te digo una cosa, de verdad. Ahora en serio, dedícate a esto porque es lo que se te da. Sí, más así. Déjate de nano, déjate de indiano. Nada. Y ya está. José María, Bruno, coge la copa. Amigo, salud. Y gracias por venir. Te digo una cosa, amigo mío, sinceramente. Cuando vengan a Santa Luz, visita obligatoria. Además, de fines de semana, de Semana Santa, de vacaciones, lo que ustedes quieran. Hotel Silica en Atlántida y, por supuesto, Jardín de Tacoronte. A comer, a almorzar, cenar y desayunar. Una auténtica maravilla. Será hasta la próxima semana en esta gran pantalla. Y recuerden, salud, lo mejor que hay en la vida es viajar en Canarias. Chao.